Bon dia, buenos días, gràcies a tots per acompanyar-nos aquí a la sala de premsa de la ciutat esportiva Dani Jarque. Comencem la roda de premsa del nostre jugador Leandro Cabrera. Com sempre, si us plau, us demanem. No mi mitjà, César, quan quieras. Buenas tardes, Leandro, César Santos de La Grada. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo ha ido el verano un poco para ti? Porque no has podido hablar contigo durante los últimos meses. ¿Cómo viviste primero el shock del descenso? Y segundo, si desde el primer momento tú tenías claro que querías quedarte para ayudar al Español a volver a primera. Gracias. Muy buenas. Bueno, la verdad que fue un verano movido para el club en general, ¿no? Porque yo creo que al final con los descensos todas las plantillas un poco se tambalean por cuestión de presupuesto, por cuestión de que los jugadores encajen o mismo se quieran quedar. Acá hemos vivido bastantes situaciones de esas. Y la verdad que lo hemos intentado resolver de la mejor manera, de la mano con la dirección deportiva, el entrenador, los compañeros. Los que se fueron y los que se pudieron ir y se quedaron, todos hemos intentado siempre que la estabilidad del vestuario fuera la mejor. No fue fácil, porque al final empieza la liga, van tres jornadas, gente con el futuro por delante que no sabe lo que hacer, pero bueno, creo que lo resolvimos de la mejor manera, una situación que no era para nada fácil. Creo que lo hicimos un poco en conjunto, con Frank, que recién llega, con el míster y el vestuario. Personalmente, bueno, un poco de lo que te digo. Muchas veces, bueno, en el fútbol en general, uno se puede querer quedar, el club puede querer que vos te vayas y tal. En este caso, el club siempre quiso que yo me quedara, Luis me lo manifestó. Y por mi parte, la misma historia de siempre, que es que si aparecía algo y era bueno para el club y era bueno para mí, se hablaría, y si no, no. Y bueno, nada convenció al club ni nada me convenció a mí, y acá estamos, muy felices, y otra temporada más con el Español. Y un cambio también respecto a la temporada pasada: empezaste siendo capitán, después parece que diste un paso al lado, esta temporada sí que estás en la nómina de capitanes. ¿Qué ha pasado o qué ha cambiado para que replantees tu decisión y esta temporada sí que has decidido a formar parte de la nómina de capitanes? Gracias. Bueno, la verdad es que no, o sea, es una responsabilidad y creo que es un compromiso muy grande el que se asume cuando se es capitán, pero al mismo tiempo no lo veo algo que sea totalmente influyente ni en la actitud de uno ni en cómo puede influir en los demás el hecho de llevar un brazalete o no. Sí entiendo la responsabilidad, sí entiendo todo eso, pero a mí personalmente no cambia mi manera de ser, ni mi manera de entrenar, ni mi manera de respetar al club. El año pasado igual había más jugadores que podían llevar a cabo esa función o ser un poco abanderados y estar al frente de cara al público con el brazalete. Este año hubo reducción de plantillas, se fueron capitanes y un montón de factores más. Luis habló con los cuatro que somos este año y bueno, me lo pidió y lo asumí, pero nada, con la misma responsabilidad de siempre, como si no lo fuera. Gracias. Nada. Sí. ¿Qué tal, Leandro? Joan Hernández de COPE Cataluña. Yo te quería preguntar sobre la salida de César Montes, otro que era el defensa del equipo, y me gustaría saber si crees que su salida te beneficia por el hecho de tener menos competencia o si realmente te gustaba hacer parejas centrales con él y su salida debilita el equipo, sobre todo en el eje de la defensa. Gracias. Muy buenas. Bueno, yo creo que en César, el hecho de que se vaya sí que debilita la plantilla, por sobre todo porque ahora mismo somos tres centrales naturales. César en 6 meses había demostrado un nivel increíble y creo que bueno, también por su rendimiento personal y en el colectivo, yo creo que también hizo rendir mucho al equipo. Se ganó que un equipo apostara por él y pagara el dinero que pagó. En ese sentido, creo que como compañero
Me alegro de que hayan salido las cosas como él deseaba. Obviamente para nosotros como plantilla y como club salimos un poco más menos beneficiados, pero para nada siento que a mí me beneficia. Yo creo que lo que beneficia al Español es tener muchísima competencia en todos los puestos, como pasa ahora mismo igual con los mediocentros, con la llegada de Álvaro y todos los que están ahí en esa posición. Creo que lo único que da los jugadores de gran nivel es nivel a la plantilla. Me alegro por él, la verdad, porque aparte es un tremendo compañero. Y nada, en lo personal, si hubiera estado César o no, o viniera cualquier otro, mi misión es competir e intentar rendir siempre que el entrenador me quiera. Y mi segunda pregunta era por alguien que sí que ha llegado, como es Ramón Ramos. En este caso los dos jugáis en el perfil izquierdo de la defensa y me gustaría saber si crees que os compenetráis bien y cómo ha sido su llegada al equipo y si crees que ha encajado bien tanto en el vestuario como dentro del campo desde el principio. Gracias. Sí, Ramón la verdad es que llegó y se adaptó muy rápido. Tiene un carácter muy alegre, tiene una energía increíble, es muy rápido, es muy veloz y creo que también complementa muchísimo la plantilla. Al final del año pasado estuvimos el 90% de la temporada con un solo lateral y eso al final por momentos te puede hacer cojear un poco, como nos pasó, y bueno, creo que nos complementa, no solo a mí, sino que yo creo que en el ataque da una profundidad increíble por su gran capacidad física que tiene y nada, estamos muy contentos de su fichaje. ¿Qué tal, Lele? Sergi Andreu, Catalunya Radio. Quería preguntarte por la proyección de la temporada, es decir, con la plantilla ya cerrada, con el potencial que tiene que tenéis, el equipo, la plantilla, ¿os consideráis un claro favorito o candidato al ascenso? Bueno, yo creo que tenemos, no sé si decir favoritismo para nada, candidatos el tiempo lo dirá cuando lleguemos ya muy avanzada la liga, pero que creo que sí que tenemos una confianza muy grande en lo que nos plantea el entrenador, en nuestras características como equipo e individuales. Creo que la idea que nos plantea Luis nos beneficia y bueno, o sea, tenemos los puntos que tenemos por capacidad, pero sobre todo por compromiso. No han sido partidos fáciles, esto no ha sido plantarse en el campo en ninguno de los cuatro partidos que hemos ganado y por el simple hecho de pisar el verde haber ganado, nos ha costado mucho, algunos más de lo que nosotros hubiéramos deseado, y la dinámica yo creo que va a ser esa, o sea, mientras nosotros no nos pasemos de confianza, no vayamos con la crecida y seamos humildes y muy conscientes de que cada punto vale y cada punto duele, tendremos muchas chances. Ya nos pasó la última vez, no fue fácil, aunque la gente se piense que los 80 y pico puntos que hicimos fueron por nuestra bella cara, no fue así, se sufrió mucho, hubo partidos que se sufrió muchísimo y ahora se recuerda como fácil. No fue fácil, no va a ser fácil este año, pero es verdad que tenemos mucha confianza en nosotros, respetamos mucho a todos los rivales y vamos a salir con la mentalidad de intentar resolver los partidos todos lo antes que se pueda y mientras más puntos, más rápido, mejor. Pero si no se da, o sea, hay que seguir teniendo los pies en el suelo y seguir nuestro camino y no desviarnos de lo que es el plan que es el que nos plantea Luis y que es el que creo que nos va a dar muchísimos puntos. Hola Lele, vale, Juan buenas. Asensio en directo para Pericos en Radio Marca. Te quería preguntar por los pitos que recibiste en el partido contra el Amorebieta. Se ha hablado mucho de esa escena, sobre todo en la primera parte, sobre todo de cómo te sentiste, cómo llevaste y cómo te recuperaste en medio del partido de esa situación y si crees que se te ha tratado de forma injusta. Muy buenas. Bueno, la verdad es que no, que creo que no es del agrado para nadie. Yo creo que lo ideal para todo el mundo es tener a la afición de tu lado. Obviamente yo creo que no busco una ovación fácil ni vender humo, ni nunca lo hice, o espero no haberlo hecho, ni,
ni lo voy a hacer. A mí el hecho del humo no me va. Puede que me juegue en contra, puede que me juegue a favor. Lo cierto es que yo respeto mucho al club. Lo respeté incluso desde antes de llegar acá. Lo he respetado estas 3 temporadas y media y 4 y media que harán cuando termine esta temporada. Y lo voy a hacer hasta el día que me vaya. Que 500, 600 o 1000 personas me piten no representa a mi concepto y al respeto que yo tengo por la afición, ni lo hará. Yo me quedo con las personas que me acerco a banda y me gritan y me animan y me aplauden, que con lo otro. No fue una situación cómoda. No quiero que le vuelva a pasar a ningún compañero. Pero bueno, si al final termina volviendo por lo que sea, nada, a apretar el puño, a mascar la rabia y a respetar siempre, que es lo que yo siempre voy a hacer en este club. Y luego quería preguntarte, desde la llegada de Luis García, te ha pedido, ¿no?, que te atrevas mucho más en salida de balón, que seas atrevido, que a la hora de filtrar pases, lo vimos también mucho en el partido contra el Levante, muchos pases hacia adelante, buscando jugadores al espacio. ¿Notas una evolución tuya en ese aspecto y te sientes más importante y cogiendo más galones en esa salida de balón? Sí, la verdad es que Luis nos da muchas armas en nuestro día a día para que esas cosas se den. O sea, acá no es que yo o cualquier compañero se meta y la filtre porque la filtre. O sea, se filtra o se llega a filtrar o se progresa de esa manera porque el equipo se para de determinada manera, porque entiende el fútbol de determinada manera y prácticamente no te digo que morimos con esa idea. Pero sí, o sea, intentamos hacer el plan de partido y el plan que quiere Luis de principio a fin. Y eso repercute, obviamente, en que yo cuando intente filtrar, hoy por hoy la pelota pase. He tenido entrenadores que me han dicho, no juegues ni con el portero y búscame directamente al delantero, o no juegues, o ni siquiera circules el balón. O sea, en el fútbol tenés de todo. Ahora tenemos a Luis, que nos pide que arriesguemos, que nos pide que asumamos. Y me parece perfecto, la idea está saliendo. Y así también como nosotros los defensas asumimos un rol ofensivo a la hora de sacar, creo que por parte de los delanteros o de la gente ofensiva estamos recibiendo mucho sacrificio y mucha ayuda. Al final es un poco eso, complementar la idea con, vale, los defensas arriesgan, pues los delanteros cuando tienen que se sacrifican. Sí, hola, buenos días, señor Herrera. José Agustín, Onda Cero. ¿Se encuentra a gusto con esta manera de jugar? En la sí. Que tienen que arriesgar, en la que la defensa tiene que ser protagonista, defender con el balón más que detrás del balón. Sí, la verdad es que sí. Al principio, yo tuve una charla con Luis cuando él ni bien llega planteando esto y yo le dije, a mí esto no, no es muy de mi palo. Y él me insistió y me animó a intentarlo. Y la verdad es que hoy por hoy creo mucho en esta manera de jugar. Sí que me siento cómodo, creo que el equipo en sí se siente muy cómodo y nada, seguiremos con esto hasta que Luis nos diga pégale de punta para arriba. Antes hablaba de los pitos, que a veces pueden ser entendibles o inentendibles cuando se está sobre el césped. Usted ha tenido un verano muy tranquilo, no ha sido protagonista para nada en cuanto a su continuidad o no en el club. ¿Entiende por qué? O sea, ¿ha acertado a saber por qué razón la afición le pita en un partido? Porque el jugador, supongo que cuando está en el campo no es ajeno y en algún momento, en algún flash, le debe venir. ¿Y esto a qué viene? La verdad, me sorprendió, sí, muchísimo. O sea, no te voy a decir que no me sorprendió. Es verdad que el partido en ese momento se nos estaba trabando un poco, habían empezado nos habían hecho un gol, creo ya, o nos estaba por llegar, no me acuerdo bien cómo fue la cronología. Pero yo creo que nadie piensa que se merece, o muy pocos jugadores se creen o piensan que se merecen los pitidos de su afición. En mi caso, pero ni mucho menos. Yo creo que siempre fui muy respetuoso con todo el mundo. Entonces no me lo esperaba. Pero bueno, ya
lamentablemente veo que puede pasar y entonces ya estoy mentalizado para todo. Si viene, bueno, como el otro día, con carácter, con actitud, intentar sacar el partido y independientemente de lo que pase, intentar hacer lo mejor para el equipo. Y si no viene, de locos, o sea, con más confianza todavía. Y la última pregunta. Usted, como otros compañeros, ya ha vivido un descenso anteriormente, este es el segundo, con la dureza que ello supone profesionalmente y personalmente para un deportista. ¿Han tenido que hacer un reset, al menos usted a nivel personal, este verano, para encarar esta nueva temporada en segunda división? Creo que al principio sí que cuesta. Al principio sí que hay que hacer un poco el reset. Porque te toca el orgullo, te toca, creo que muchas fibras como profesional. Te hace plantearte muchas veces si sos tan bueno o qué tan malo sos. Pero nada, en mi caso me duró poco la reflexión. Lamentablemente o por experiencia o por lo que sea, yo he jugado bastantes años en segunda, sé lo que implica la categoría, sé lo que implicó la otra vez jugar con el Español acá y creo que el club merece el esfuerzo de todo el mundo. No hay tiempo para lamentarse. Creo que muchas veces los errores que cometen los equipos cuando descienden es pensarse que siguen siendo de primera división. O lamentarse por no seguir siendo de primera división, y creo que eso no puede pasar. Hubo una renovación de plantilla al final, se han ido bastantes compañeros, han llegado tantos otros, y eso al final refresca, vienen con la mente liberada, con otro aire, y esas cosas ayudan al que está acá a ver esa frescura, el compañero que llega al Español y dice el estadio, la ciudad deportiva, los medios, lo que nos pide el entrenador, que a todo el mundo que llega le gusta, esas cosas refrescan. Obviamente el verano es un poco más convulso porque no sabes bien qué es lo que va a pasar, pero en el momento que volvés a llegar a la ciudad deportiva, volvés a encontrarte con lo que es el club, se te van pasando las tonterías, sinceramente. ¿Alguna pregunta es? Vale, gracias.